hallado un cuerpo sin vida en la capital. La información de la que disponemos actualmente es limitada, pero hay indicios que conectan este caso con el de la joven y la mujer acontecidos en las últimas semanas. Los vecinos de la zona de Argüelles están cada vez más asustados y hay algunos que han decidido quedarse en casa. Conectamos con nuestra reportera Pilar Hernández. Así es, Inés, nos encontramos aquí en Argüelles. La policía ha acordonado la zona para que no acceda a nadie, pero ciertamente los vecinos se encuentran... ¡Hijo de puta! ¡Te falta el paño para correr! Esa tercera víctima encaja con el perro. Con los datos lo que nos debe, te juro que te encontraremos y entonces ya no seremos tan fuertes. Perdona, ¿cuánto te debo? Son 5 euros. Ahí tienes. Gracias. Oye, una pregunta. ¿Sabes dónde puedo llevar esto? Hombre, pues aquí no. Pero creo que bajando esa calle hay una tienda de fotografía y eso, y al igual te lo pueden hacer ahí. Vale, gracias. Adiós. Hola, buenas. Hola, guapo. Mira, es que te quería preguntar. Me acabo de mudar a un piso nuevo y nada, salí del frigo, me he encontrado con esto. Sé que es un carrete, pero no tengo ni idea de cómo funciona. Y tengo la curiosidad de saber lo que hay dentro para devolvérselo al dueño, pero no sé qué se tiene. ¿Nunca revelado? No, no. Yo es que acabo de venir del pueblo y ahí esto ya no se utiliza. Todo el mundo hace las fotos con el móvil y así. ¿Y has intentado sacarlo de dentro? No. Bueno, pues mira, te explico. Tenemos varias tarifas. ¿Tú quieres tus fotos en CD o en papel? En papel mismo. Genial. Pues voy a hacerte la ficha. ¿Me dices tu nombre, por favor? Sí, claro. Bruno. Bruno Moreno. ¿Y tu dirección, por si no puedes venir a recogerlas para que te las lleven a casa? Sí. Amaniel. Amaniel 11, el séptimo A. Muy bien. Pues este es el resguardo que nos tienes que traer cuando vengas a recogerlas. Ah, y si me pones tu teléfono, te llamo cuando vale. Estén. ¿Aquí? Sí. ¡Que me dejéis en paz, joder! ¡Dejad de buscarme y de acosarme a llamadas, hostia! Sí, llamo de la tienda de fotos. Hablo con Bruno Moreno. Ay, lo siento, perdona. No te preocupes, a veces pasa. Llamaba para decirte que ya están tus fotos. Puedes venir a recoger tu carrete cuando quieras. Sí, sí, hoy mismo me paso. Lo siento, eh. Perdona, hasta luego. Thank you.
buenas. Venía por las fotos. Ahora mismo voy. Bueno, se ha arrugado un poco. Soy Bruno, por cierto. De verdad, disculpa. Nada, no te preocupes. Aquí tienes, guapo. Te he metido el carrete también por si quieres guardarlo de recuerdo. Vale, muchas gracias. Y de verdad, lo siento. No pasa nada. Nada de lo que haya que preocuparse. ¿Necesitas algo más o...? No, perdón. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. ¿Me traes un poco de azúcar, porfa? Sí, dame un minuto. Yes. Gracias. Bruno. ¿Qué eres tú, no? ¿Bruno? ¿Alex? Buah, ¡qué fuerte! ¿Cuánto tiempo, no? ¿Qué tal? ¿Qué haces aquí? Yo pensaba que vivías en el pueblo. No, que va, me mudé hace unos días, que necesitaba un cambio de aires. Yo llevo sin pasar por allí desde que fui a bachiller. No, ¿fui cuando? ¿Qué va? Si al final no fui, pues sí, desde que fui a bachiller. ¿Y qué tal? ¿La gente por allí siguen igual de gilipollas que siempre? Bueno, un poco, ya sabes. Ya, bueno. ¿Estás bien? Que te veo como nervioso. ¿Quieres que nos sentemos en un parque y hablemos? Bueno, el caso es que yo no sé si tú te llevabas con él o no te llevabas, pero cuando me lo encontré, que fue como hace un año y medio, una cosa así, estaba súper irreconocible, de verdad, súper alto. ¡Ey! ¿Me vas a decir ya qué te pasa o qué? Que te salen las palabras a cuentagotas. A ver, si no te quiero meter en un lío. Uy, Brunito el misterioso. Venga, joder, que hay confianza, además, que ya sé lo que me vas a decir. No es nada de verdad. Es algo del pueblo. Es coña. No es nada del pueblo, ¿verdad? Mira, el pueblo ahora mismo es el menor de mis problemas. Vale, perdóname, ¿eh? O sea, que si no me lo quieres contar, no me lo cuentes. Pero yo voy a estar aquí si me necesitas. No te voy a juzgar. A ver, ¿sabes lo de los asesinatos de Argüelles? Hombre, claro, como para no saberlo. Si me interrumpen hasta el sálvame. Pues cuando llegué al piso nuevo, encontré un rollo de estos de las cámaras antiguas. ¿Un carrete? Un carrete. Pues fui a revelarlo.
ver, pero que yo no he sido. Bruno, no me hables. Si es que ya sabía yo que los del pueblo estabais todos locos. Se suponía que no me ibas a juzgar, ¿no? Joder, que esto es serio, no sé qué hacer. Vale, lo primero guarda eso, ¿vale? Vamos a ver si nos centramos un poquito. ¿Me prometes que eso no es tuyo? Lo juro. ¿Y que el carrete te lo encontraste en el piso vacío? Vale. Pues si no es tuyo, será de quien estuvo antes. ¿Sabes quién es? ¿Quién? Hijo, mi prima, la de Cuenca. ¿Quién va a ser? El antiguo inquilino. Pues no sé quién es. Llamo al casero, ¿no? Mira, llama a quien tengas que llamar. Pero a mí no me jodas. Un cambio de aires, dice el cabrón. Pero pon el altavoz, desgraciado. Hola, soy Bruno. Estoy alquilado en Plaza España. Ah, sí, hola Bruno. ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? Bueno, no, nada. Que me he encontrado un carrete, que me imagino que sería del antiguo inquilino. Por ver si me podías dar su número para devolvérselo y tal. Bueno, claro, sí, mira, te lo paso ahora mismo y bueno, ya os ponéis en contacto y quedáis, ¿te parece? Vale, perfecto. Gracias, ¿eh? De acuerdo. Nada, adiós. Hasta luego. ¿Ves? No era tan difícil. Vale, ahora cierra eso bien y llévatelo a casa, por Dios. Hola. Buenas. Soy Bruno. Mucho gusto. Soy Dani. Joder, tío. Es que esto se ha quedado igual. Ya. Tampoco he tenido tiempo de cambiar mucho. Ya. ¿Y qué tal la casa? ¿Te haces ahí o qué? Sí, bueno, está bien. Es que yo aquí he pasado las mejores épocas de mi vida. De verdad, yo hasta tenía montado un pequeño estudio de fotografía al lado del puerto de baño. Oye, pues, hablando de fotos, creo que tengo algo tuyo. ¡Hostia! Se me había olvidado completamente. Ya, pues... A ver, tenía mucha curiosidad y... Fui a una tienda a revelarlo. Quería ver si me podías explicar esto. Pero... Esto... ¿Esto qué coño es? Tú dirás. No, es que... esto no es mío. Ya, yo tengo que creértelo. A ver, tío, de verdad. Esto es serio, ¿vale? Yo aquí tenía las fotos de mis vacaciones en Málaga. Tío, es que vamos a ver. Mira, de hecho, te puedo mostrar las fotos de cuando estuve allí. ¿Ves? ¿Estás seguro que son reales? ¿En qué mundo vives? No lo sé, tío. A ver, yo estuve 2 semanas en casa de mis padres. Es imposible que haya sido yo. Tengo el billete. Tengo el billete, mira. ¿Sí ves? Tío, esto es muy gordo, ¿vale? ¿Por qué no has llamado a la policía tú? Si quieres les entrego las fotos así, ¿no te jode? ¿Y hay alguien más que haya podido manipular esto? ¿Estás esperando a alguien? No, pero a lo mejor es una amiga. Buenas. ¿Es usted Bruno Moreno? Sí, soy yo. Queda detenido por triple homicidio. ¿Qué dices? Tienen derecho a guardar silencio. Cualquier palabra que diga podrá ser utilizada en su contra en un tribunal judicial. Tiene derecho a un abogado. Si no se lo puede costear, le agenciaremos uno de oficio.
Vale, venga. ¡Estés quieto! ¡Me dejéis, joder, que yo no he hecho nada! ¡Estés quieto, joder!